Seguimos en este gran foro Forbes de negocios 2021, en el que ya vamos llegando al final. Y bueno, no podemos despedir este espacio sin hablar de oficinas y de presencialidad, un tema que desde el 2020 ha venido marcando la agenda de los empresarios y que en el 2021 empezó a mostrarnos algunas luces con el avance de la vacunación en Colombia y en el mundo, pero que en el 2022 pues también sigue siendo un poco una incertidumbre. Para hablar del tema tenemos a dos invitados muy especiales. Por un lado tenemos a Felipe Delgado, él es el presidente de Page Group en Colombia. Felipe, bienvenido. Hola Camila, qué gusto y mil gracias por la invitación. Y por el otro lado tenemos a Javier Echeverry, él es el presidente de Manpower Group en Colombia. Javier, bienvenido. Muchas gracias, Camila, y un saludo muy especial también a Felipe. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a los dos por estar en este espacio y la pregunta del millón. Yo creo que para ustedes dos que están empapados en este tema, es ¿qué creen que viene para las oficinas en el 2022? ¿Cuál es el futuro de los equipos de trabajo después de lo que vivimos con la pandemia del coronavirus? Felipe, si quieres empecemos contigo. Gracias, Camila. Hay varias versiones según lo que conversamos a diario con nuestros clientes. Creo que es un tema que estamos conversando con ellos día a día, inclusive lo vivimos nosotros dentro de nuestra compañía. El ser humano es un ser sociable por naturaleza y es un ser que migra dependiendo de las costumbres que se le impongan. Me acuerdo perfectamente cuando peleábamos porque nos encerraban y ahorita peleamos porque nos van a sacar de nuevo a la calle. Entonces, yo creo que es un tema de costumbres. ¿Cuál va a ser la variable definitoria para las compañías de virtualidad y presencialidad? Para mí son las metodologías de trabajo que se utilicen. Creo que las metodologías de colaboración y de agilismo son las que están primando hoy como tendencia dentro de los equipos de trabajo, y de acuerdo a cómo el liderazgo de la compañía lo afronte, va a poder vincular a la inercia de la compañía las personas o las va a mantener alejadas más en una metodología virtual. Es dependiendo de qué quiera la compañía y de cómo se planteen las metodologías de trabajo. Creo que ya hemos aprendido a manejar temas virtuales. Creo que esto ha sido un proceso no tan fácil, pero que ya lo tenemos acoplado a nuestro día a día. Entonces va a depender qué es lo que quiera la compañía. Pero para mí lo clave del regreso, sea virtual o sea presencial, es un tema de qué queremos como compañía en términos de metodologías de colaboración entre los equipos. Javier, ¿qué opinas de lo que dice Felipe y cuál crees que va a ser ese futuro de las oficinas en el 2022? Sí, completamente de acuerdo, Camila, con Felipe. La verdad va a depender mucho de cada compañía, de cada empresa, pero a ver, como para poner un poco en contexto, la verdad es que estamos viviendo el cambio más grande en el mundo del trabajo y en otros aspectos, por supuesto, pero hablando del mundo del trabajo, es el cambio más grande que estamos viendo después de la Segunda Guerra Mundial. La verdad es que antes de la pandemia estábamos viendo unos fenómenos que estaban influyendo en la forma como trabajábamos, tanto para las empresas, empleadores, como para candidatos. Y esos fenómenos, por supuesto, que se ven, se aceleran con la pandemia. Nosotros hacemos unos estudios, son white papers a nivel global, preguntamos en 43 países del mundo y siempre incluimos a Colombia, y el más reciente está precisamente relacionado con el regreso al trabajo. Sabemos que acá en Colombia hasta el 25% de las empresas llegaron a trabajar de manera remota durante la pandemia. Y lo que hemos podido encontrar y que nos va a dar una luz de cómo tal vez va a ir evolucionando, encontramos en este estudio que hay dos perspectivas. Perspectiva de parte de los empleadores y de parte de las personas, de los empleados y de candidatos. De parte de los candidatos hay algo muy importante que se está imponiendo en el mundo entero, que es la flexibilidad. El salario sigue siendo lo más importante para las personas, sean centennials, sean millennials, pero la flexibilidad es un componente que se está imponiendo de manera con una velocidad muy, muy acelerada en el mundo entero. Entonces, eso está implicando cuando uno,
analiza fenómenos como escasez de talento, porque eso es otra cosa, tenemos una escasez de talento, uno podría decir, eso es paradójico, porque hay desempleo, pero hay escasez de talento, sí, desde el punto de vista de empleadores, no encontramos las personas con las habilidades que requerimos. Entonces, definitivamente, los empresarios van a tener que pensar que esa flexibilidad va a ser una ventaja al momento de buscar y de retener personas, la flexibilidad. Y cuando hablo de flexibilidad, hablo de trabajo híbrido, hablo de jornadas diferentes, en horarios diferentes, entra no a las 8, sino que quieres entrar a las 9. Eso es un mundo que solamente lo limita la creatividad. Y desde el punto de vista de los empresarios, en el más reciente estudio, pudimos darnos cuenta que los empresarios sí están queriendo más que las personas, los empleados, vuelvan al sitio del trabajo. Porque hay unas preocupaciones muy grandes, Camila. O sea, los empleadores están preocupados por la productividad, en primera instancia, están preocupados por el bienestar de las personas trabajando remotamente. Ese es un asunto que hay que entender, y las áreas de recursos humanos o people and culture, como le llamamos hoy en día, están trabajando en esa parte del bienestar. Sabes que se dieron muchos casos de estrés, de ansiedad, de depresión, gente todo el día en la casa trabajando. Estamos preocupados por conservar la cultura organizacional, que es diferente si tú tienes gente trabajando, viéndose, interactuando, que teniendo gente en la casa. O sea, lo que hemos dicho es que necesitamos que a la gente le sepa algo las compañías y le puede saber más estando interactuando en el sitio de trabajo con las personas. Entonces, hay de parte y parte. Sí creemos que el mundo se reseteó y que sí va a cambiar, no vamos a continuar como estábamos. Sí creemos que van a haber, tal vez más adelante nos vas a preguntar por modelos híbridos o formas, modelos de trabajo diferentes hoy en día, sí va a cambiar, pero no es tanto como creíamos anteriormente cuando estaba comenzando la pandemia, que pensábamos que esto iba a ser trabajo remoto 100%, todo el mundo en su casa, esto no va a cambiar. Estamos viendo que sí vamos a tener un cambio, pero va a ser moderado. No es el cambio como nosotros lo pensábamos desde cuando tuvimos esa en los inicios de la pandemia, Camila. Hablando de ese cambio moderado que mencionas, Javier, desde los estudios que ya se han hecho, se ha evidenciado que también hay un interés por cambiar el espacio de reunión, las oficinas, como antes eran conocidas. Antes, de pronto, uno estaba acostumbrado al tren de trabajo, a los cubículos, y ahora ustedes, de pronto, que han tenido acercamiento hacia empresarios y demás con estos temas, han evidenciado que hay un interés también por hacer espacios distintos, más dinámicos, en donde converger como equipo sea más fácil, en donde haya espacios de descanso y, bueno, otras características de este tipo. Felipe. Sí, Camila, efectivamente, la evolución del entender qué está sucediendo con los temas presenciales y virtuales han necesitado que compañías de consultoría en este tipo de temas se ponderen como una prioridad para el regreso, ¿vale? Y el regreso es algo que se va a establecer. El regreso no siempre está relacionado con la presencialidad o la virtualidad, sino cómo vamos a quedar. Ya hay compañías a la vanguardia del tema, que ya han hecho los estudios, que ya han hecho los censos de sus poblaciones, porque yo creo que ahí lo nutrido de un área de recursos humanos, por ejemplo, es entender perfectamente cuál es la demografía que tiene en su población, ¿vale? Cuáles son las características que se tiene, y de acuerdo a eso, mirar cómo se toman decisiones generales, ¿vale? O específicas, dependiendo de la decisión que se tome. Pero sí, efectivamente, hemos visto que muchas compañías están reinventando sus espacios, ¿vale? Para poder lograr una interacción diferente, una interacción colaborativa y una interacción optimizada en términos de costos, ¿vale? Porque efectivamente, pues habrá mucha gente que le convenga el modelo híbrido, habrán otros que les convenga el modelo presencial y definitivamente habrán otros que sin duda pues van a quedar por su tipo de trabajo de manera virtual, ¿vale? Por ejemplo, las personas que trabajan mucho con temas internacionales, pues no tiene mucho sentido porque no interactúan en oficina casi que con nadie,
Entonces hay que depender, hay que definir muy bien cuáles son los roles y las interacciones que se tienen y cómo yo como compañía tomo las decisiones para que la colaboración entre los equipos sea lo más optimizada posible. Y cierro con lo que decía Javier de temas de la asertividad que se tiene cuando tenemos la interacción entre los diferentes puntos de encuentro de la compañía, y es, tenemos que virar hacia la toma de decisiones de manera casi que inmediata para poder amoblar, ¿vale? Para poder definir cuál es el regreso. Yo creo que ya está en este momento la premura de poder definir o de ir entendiendo perfectamente por dónde vienen la toma de decisiones para un regreso oportuno, ¿vale? Y que no se afecte el negocio como tal. Javier, desde Manpower, ¿qué han visto respecto a ese cambio de los espacios que pues también viene de la mano con el tema de cambio de cultura que estábamos mencionando ahorita? Mira, Camila, sí, por supuesto, hay muchas empresas que además han sido muy creativas en esto de los espacios. Muchas de ellas entregaron oficinas, eso lo conocemos, y muchas de ellas están tratando de hacer nuevos modelos, espacios. La tecnología ayuda muchísimo, la verdad. Hay ya apps, plataformas, software donde el empleado puede ingresar o el jefe de un área puede ingresar y simplemente separa el espacio para la semana que viene, por ejemplo. Y así de esa forma se optimizan espacios, pero también la movilidad ha ayudado muchísimo a que las reuniones de trabajo se puedan hacer en cualquier punto, en puntos diferentes. Parte de atraer al talento hoy en día, que repito, hay una escasez de talento, pero parte de atraerlo es poderle decir, tú puedes trabajar desde un coworking, por ejemplo, o tú puedes irte para... Vimos en redes sociales tal vez personas trabajando desde Santa Marta o desde Cartagena y asistían a todas sus reuniones. Y esos son espacios virtuales de trabajo, pero que también se conjugan con espacios físicos, que no es la típica junta directiva, sala de junta directiva que veíamos antes en las empresas. La verdad es que sí se está viendo, estamos viendo unos cambios bien interesantes. Como dice Felipe, obviamente para los empleados y los oficios en los cuales se pueden aplicar este tipo de cambios, porque también hay que tener en cuenta algo, y es con esto del trabajo móvil, trabajo remoto, como lo queramos llamar, virtualidad, pues no todos los empleados van a poder hacer eso. Pensemos, por ejemplo, en empresas manufactureras. Es que los empleados administrativos del país tal vez no sean una gran mayoría. O sea, hay empresas manufactureras, las personas que tienen turnos, que están en una planta. Y nosotros consideramos que para ellos también deberíamos pensar en algo de flexibilidad, que ellos sientan que hemos ganado algo, porque podría generarse una brecha muy importante cultural en las empresas, Camila, y es las personas que son administrativas, esos sí tienen derecho a trabajar en el coworking, tienen derecho a movilidad, tienen derecho a espacios maravillosos, pero los otros que están en plantas, en manufacturas, siguen exactamente lo mismo. O sea, hay que pensar cómo estos cambios que vamos a tenerlos, vamos a irrigarlos a toda la fuerza laboral en el país. Pero definitivamente, para concretar la pregunta, sí hay mucha creatividad, las empresas sí están haciendo cambios importantes en los sitios de trabajo, están haciendo, eso lo complementan con actividades, por ejemplo, en aprendizaje, con actividades lúdicas, si van, por ejemplo, una vez a la semana, no es que vaya y cada uno se siente en una oficina aparte y no se vean en todo el día, y hasta se escriben por Teams o por Zoom estando en las oficinas. Eso no es lo que se pretende realmente si se quiere conservar la cultura organizacional, sino que es hacer, digamos, como actividades lúdicas de integración y de compartir esos espacios que tú estás mencionando precisamente. Eso es lo que estamos viendo en la actualidad. Hace un momento también hablábamos de escasez de talento, y es que, claro, como cambió la forma en la que se relacionan los empleados dentro de una organización y cambiaron las circunstancias en las que estamos desempeñando cargos que antes se hacían de manera tradicional, por así decirlo,
también cambiaron las habilidades que están buscando los empleadores en sus empleados. Desde Manpower y desde Page Group, ¿qué han visto? ¿Cuáles son esas habilidades que están buscando los empleadores y que ahora pues, se han derivado en esa escasez de talento también que tiene el país? Felipe. Sí, tiene razón Javier. Yo creo que la escasez de talento viene muy marcado por cierto tipo de industrias que han tenido un desarrollo o que han venido teniendo un desarrollo y que seguramente la pandemia aceleró, pero ya lo veíamos venir nosotros que estamos metidos en todo el tema de selección y vemos nuestros clientes y las dificultades que tenemos para poder atraerlos y cómo trabajan diariamente para poder fidelizar, para poder generar paquetes atractivos, no solamente salariales, sino los intangibles, los famosos intangibles y el bienestar que se está teniendo. Lo veo muy marcado por la industria de tecnología, ¿vale? Que sigue siendo pues, una industria que viene en un boom impresionante y que pues, por lo menos en el corto, mediano plazo no veo que haya una estabilización como en todas las tendencias, sino que seguramente va a seguir creciendo. Es una gran oportunidad, no solamente para el negocio de nosotros, sino para la sociedad, para que entre a un tema de innovación, de modernidad, de agilismo, de optimización, digamos, de todos los procesos. Lo veo muy marcado por el área de tecnología. Después, lo que vemos es que las empresas tienen que comenzar a desarrollar este tipo de estrategias para la atracción, ¿vale? Y va a estar definido la capacidad de atracción de talento por las decisiones que se tomen en término al tema que estás planteando, ¿vale? Si es virtualidad, híbrido o presencialidad. Sin duda va a estar por ahí. Y después hay que prepararse para los diferentes retos que se van a venir. Yo creo que una empresa que sea innovadora, una empresa que sepa cuáles son las restricciones de talento que se tiene y cuáles son la sobreoferta que se tiene en otro tipo de talento, pues va a definir cómo logro yo afrontar los diferentes retos y después formar. Creo que las etapas de transición en las etapas de transición de formación se tiene que invertir porque lo que está sucediendo con este tema puntualmente en el mercado es que la inflación de salarios es cada vez más evidente. Entonces, pues se tiene que innovar, se tiene que invertir en formación, se tiene que fidelizar en ADNs de compañías para la manutención de estos perfiles que son estratégicos para el desarrollo del negocio. Felipe, solamente para complementar lo que ya mencionas, también hay un interés en el tema de habilidades blandas que se ha hablado mucho durante este año, que es más necesario que los empleados las tengan y que los empleadores están todavía más enfocados en buscar personas con esas características. Sin duda. Hoy, digamos, nosotros cuando relevamos perfiles y llegamos a ese tema, que es un tema que normalmente está bastante parametrizado en cierto tipo de variables que son muy generales, ¿vale? Orientación al logro, liderazgo, ese tipo de cosas pues, que son un poco generales. Cada vez está más presente el poder gestionar equipos de manera remota, ¿vale? Y las metodologías que se tienen para este tipo de situaciones. O sea, no es evidente que una persona que haya tenido liderazgo presencial se sienta igual de cómodo en un liderazgo virtual. Y lo más importante es que no, muchas veces los resultados no son asociados a la experiencia previa que se ha tenido. El mundo cambió, como lo decía Javier, y las personas tuvieron que migrar, no sé si reinventarse, porque viste que todo el mundo, esa fue la palabra de moda en marzo o abril del año anterior, pero yo sí creo que adaptarse fue algo que fue muy importante y las compañías que lo hicieron bien hoy tienen equipos que siguen motivados, tuvieron bajas rotaciones, y tuvieron buenos resultados, ¿vale? Independientemente pues, de la macroeconomía que les pudo haber afectado. Pero en general, el desarrollo de estas herramientas por parte de la compañía y hacerlo de manera ágil frente a lo que estábamos viviendo, pues fue algo que marcó. Pero sí, claro, estamos viendo tipos de management que puedan ser versátiles dependiendo de los interlocutores, es decir, de las generaciones que estemos liderando, pero también los canales de comunicación que tenemos con ellos. Javier, ¿qué podemos mencionar desde Manpower respecto a este tema de la escasez de talento y esas nuevas habilidades que ahora le interesan a los empleadores? Mira, Camila, en el último estudio de escasez de talento,
pudimos determinar que en Colombia el 70% de los empleadores dicen que tienen dificultades para encontrar el talento que necesitan, las personas que necesitan. Y una de las causas definitivamente son habilidades. Enseguida me refiero un poco más a eso. En el mundo es el 68%, en Colombia es el 70%. Es el indicador más alto desde en los últimos 15 años de escasez de talento en el país. Las empresas grandes tienen muchas más dificultades para encontrar talento y por otro lado, las pymes, las microempresas también tienen muchísimas dificultades para encontrar talento. En la medida en que avanzamos en la transformación tecnológica, automatización, digitalización, todo lo que hemos venido hablando de cuarta revolución industrial y todo el abanico de oportunidades que ofrecen, en la medida en que tenemos esas transformaciones y esos avances, van a ser más importantes las habilidades que llamamos habilidades socioemocionales, así la llama la OCDE, o habilidades blandas, otros la llaman habilidades blandas, van a ser muy importantes porque esas habilidades blandas realmente no las hacen las máquinas, ni las tienen las plataformas, ni el software. Entonces, se tornan esas habilidades en algo supremamente importante en el mundo del trabajo y, por supuesto, como dice Felipe, debe haber una revolución de habilidades. Estamos hablando de cuarta revolución industrial, de revolución tecnológica, debe haber una revolución de habilidades de parte de las personas, porque necesitamos seguir siendo empleables y desarrollar ciertas habilidades, necesitamos entender las personas que no solo con habilidades técnicas basta. Esa es la verdad, por supuesto que son necesarias, se requieren, pues el ingeniero necesita saber de ingeniería, el contador necesita saber de débitos y créditos, eso no tiene discusión, pero no es suficiente, no basta, se requieren otro tipo de habilidades y entonces hablamos de habilidades profesionales que son las que hoy en día se están debatiendo y se mencionan en foros tan importantes como el Foro Económico que se lleva a cabo en Davos, en Suiza, que es esa capacidad de pensamiento analítico, de pensamiento crítico, de aprender permanentemente, la learnability. Hoy en día hay unas habilidades que se requieren, que son las de la pandemia, que son la resiliencia y la colaboración. Eso hay que desarrollarlo en las personas, pero también habilidades personales, la inteligencia emocional, ser capaz de desarrollar una marca personal, la asertividad. Ese conjunto de habilidades, en esas hay que trabajar, son supremamente importantes hoy con la transformación tecnológica que estamos viviendo y definitivamente las compañías, como dice Felipe, necesitamos invertir, evaluar primero, hacer assessment, porque es la herramienta más científica que tenemos para poder determinar el verdadero potencial de las personas y luego hacer upskilling y reskilling, reentrenar e incrementar las habilidades de las personas en ciclos muy cortos de educación, que eso es algo importante. No es que la universidad no sea importante, no es que 5 años de universidad no sean importantes, eso sigue siendo importante, pero hoy en día en el mundo del trabajo hablamos más de ciclos cortos de aprendizaje, de entrenamiento, de formación, y dentro de esas podemos tener las habilidades blandas o habilidades socioemocionales, que es un término que se ha acuñado a nivel mundial. Bueno, ya para ir cerrando, nos quedan un par de preguntas más. La primera es, en este panorama que hemos desarrollado durante el panel, ¿cuáles son los retos que le queda al área de recursos humanos? Que también cambió un montón su rol y las funciones que tenía antes de la pandemia y ahora. ¿Qué retos importantes tienen por enfrentar estas áreas ahora en el 2022? Pues con este panorama quedamos en el que las empresas solas tendrán que encontrar el modelo de trabajo que les funcione. Felipe, si quieres empecemos contigo. Sí, Camila, los retos están planteados ya hace un tiempo, ¿vale? Porque digamos que la pandemia lo que hizo fue acelerar decisiones que se estaban estudiando para la toma y seguramente se tuvieron que tomar de una manera un poco más apresurada. Hoy el panorama de recuperación de la economía nos plantea un montón de retos desde las áreas de recursos humanos, entre ellos la adquisición de talento, que tiene mucho que ver con la forma, con el ADN, con el buen nombre que tiene la compañía en el mercado, con las compensaciones,
Vale, entonces yo creo que ahí detrás de la atracción de talento hay mucho trabajo por hacer, mucho, mucho trabajo por hacer. Yo creo que las compañías tienen que compararse, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial, de qué se está haciendo y cuáles son las posibilidades que yo tengo de entrar a las nuevas tendencias y a lo que realmente puede llegar a ser una diferenciación como empleador. Después, la segmentación es clave. Yo creo que la individualización de los beneficios y de la forma en que yo abordo la retención y la manutención de nuestra planta, de nuestra gente, va a ser clave, ¿vale? Porque ya las decisiones generalizadas no van a hacer efecto. Ya tienes que sacar estadísticas poblacionales con las cuales puedas tomar unas decisiones mucho más acertadas y que la gente se sienta que está tenido en cuenta, ¿vale? Y que no está en un conglomerado general. Identificar los talentos claves de la compañía, eso va a ser algo que en lo que se venía trabajando, pero hoy con la rotación que se está teniendo, con la demanda de talento y con la escasez que se está teniendo de cierto tipo de herramientas de gestión, va a ser clave para poder mantener, digamos, la estabilidad del negocio y el progreso. Entonces, son muchos retos enmarcados en pocas variables, pero que tienen mucha profundidad en la toma de decisión. Javier, ¿qué pudiéramos agregar? ¿Cuáles son los retos? Mira, yo voy a mencionar rápidamente los resultados de precisamente un estudio reciente este año en 44 países, incluyendo a Colombia, las preocupaciones de recursos humanos, de las áreas de recursos humanos y los retos que ellos tienen. Mira, el 63% de estas áreas respondieron que salud y bienestar de los empleados. Eso es un reto en el que están trabajando muy fuerte y que se está convirtiendo pues en algo de la mayor importancia para poder retener, atraer y para poder retener. El 37% de estas áreas dicen que nuevos modelos de trabajo, ahí estamos hablando de trabajos híbridos, de flexibilidad, de coworking, de todo lo que hemos mencionado rápidamente, incluido tiempo parcial, por contrato o tiempo flexible. Más capacitación, que es lo que venimos hablando con Felipe, aprendizaje y desarrollo, y ahí hay una serie también de nuevos modelos para poder implementar esta parte de la capacitación, desarrollo de liderazgo, de líderes en las empresas, sobre todo líderes digitales, porque es un concepto diferente, es lo que estamos necesitando hoy en día. Entonces las áreas de recursos humanos o people and culture, como se llaman hoy en día, están muy enfocadas en el desarrollo de ese liderazgo digital, ¿sí? Volverse más enfocados en datos, la data analítica es muy importante para poder caracterizar gustos, preferencias, tendencias del personal precisamente. Y finalmente, reto importantísimo del que se habla a nivel mundial, la diversidad, la equidad y la inclusión. En eso es lo que están pensando las áreas de recursos humanos en todos estos países, de acuerdo al último estudio que hicimos en Manpower Group, que aprovecho rápidamente, estos estudios los pueden encontrar en manpowergroupcolombia.com. Hay una serie de estudios que pueden ser útiles para ustedes. Bueno, y ya para finalizar, así muy breve, ¿quién cree que va a ser la reina del 2022, la presencialidad o la virtualidad? ¿Felipe? Nah, es una respuesta que tiene muchos matices, pero pues para no ser como agua tibia, va a depender exactamente de la... O sea, van a estar los tres modelos, ¿vale? En la inteligencia de la toma de decisión con información está la respuesta. Yo no creo que haya una u otra. Yo creo que hay trabajos que lo hacen muy bien y han ganado optimización de tiempo, de procesos, solamente en la virtualidad. Tengo muchas compañías que aumentaron su productividad porque el tipo de trabajo hacía que fuera de esa forma, porque la interacción era casi que mínima, era un trabajo muy operativo, un trabajo muy comunicado con temas más virtuales, más de web, con información no localizada, seguramente en Colombia, sino en otros lugares. Entonces ahí creo que hubo un gran avance en optimización. Hay que recordar que en nuestras ciudades, pues la movilización nos quita 1, 2, hasta 3 horas diarias en los desplazamientos, por lo cual eso lo hemos ganado en términos de optimización. Creo que hemos ganado también en la virtualidad temas de reconformación en nuestro núcleo familiar. Yo tengo muchos casos de gente que
se fue a trabajar a sus lugares de orígenes y la verdad es que la motivación, el engagement con la compañía creció un montón, por lo cual su productividad se vio afectada también de manera positiva. Entonces, yo no creo que haya una respuesta individual, yo creo que es una respuesta dependiendo del contexto que se tenga y sobre todo de lo que quieren las compañías tener. Hay algo muy importante y que nuestros equipos de trabajo lo tratamos de imponer, y es que la gente entienda que tiene la decisión, ¿vale? Que puede llegar en algún punto a tomar decisiones sobre qué modelo quiere, porque yo creo que la mayoría de compañías entendieron que aquí la flexibilidad va a ser el patrón, ¿vale? Pero lo que sí hay que entender es que el abuso de la flexibilidad puede llevar a que la inercia de la compañía pueda llegar a alejarlos, ¿vale? Sobre todo en posiciones de liderazgo. Entonces, hay que tener conciencia de cuál es mi demografía en mi equipo o en mis equipos y con base en eso tomar la decisión, porque como líder lo que hago yo es imprimir un ejemplo y una forma y una metodología de trabajo. Entonces, debe haber una cohesión en la toma de decisiones porque, sobre todo en las áreas de liderazgo, ¿vale? En las posiciones de liderazgo es clave que esto vaya alineado. No pueden haber líderes 100% flexibles y otros que no sean flexibles, porque se rompe un poco la equitatividad, ¿sí? La equidad, perdón, de lo que se tiene dentro de las compañías. Entonces, pues mi respuesta es un poco tibia, ¿no? Ganarán las tres, pero seguramente si se toma una decisión concienzuda, la que ganará con cualquier decisión que se toman van a ser las compañías. Claro. Javier, ¿cuál crees que será la reina? ¿Presencialidad o virtualidad? No, creo que no hay reina absoluta, por lo menos en el inmediato plazo, el año entrante. Si estamos hablando del 2022, 2023, tal vez no haya reina absoluta. Sí hemos avanzado, la pandemia ayudó a que esta virtualidad pudiera mostrar beneficios para muchas empresas, pero la verdad es que creemos que va a haber como una mezcla. No todas las compañías se van a ir a virtualidad, no todas las compañías se van a quedar en trabajo presencial 100%. Si me preguntas, creería que tal vez se vaya a desacelerar un poco ese impulso que traíamos y emocionalidad. Todos en trabajo remoto, todo lo vamos a hacer virtual. Yo creemos que tal vez se vaya a desacelerar un poco. No se va a terminar. Hacia ese camino vamos. Pero, como dije anteriormente, hay ciertas preocupaciones que, digamos, las empresas están analizando: productividad, cultura, una cantidad de cosas que tal vez no sea 100%, pero definitivamente sí vamos a tener cambios. No hay una reina absoluta, Camila. Pues Javier y Felipe, muchísimas gracias por haber participado de este Foro Forbes de Negocios. Gracias a quienes se conectaron con este panel. Y con esto llegamos al final de los 4 días en los que hablamos de economía y negocios y de perspectivas para el 2022. Recuerden que si se perdieron de algo, lo pueden revivir a través de nuestro canal de YouTube, en donde aparecemos como Forbes Colombia, o también en nuestra página web www.forbes.co.